las muñequitas de aquí de Mía quisieron hacerle a usted un poquitico a otro nivel. Y vamos a ver qué nos contesta, vamos a ver qué sale de esto. Mira, quiero empezar esta parte diciendo una frase que me llamó mucho la atención, que dice: cuando se usa el amor y se quema la piel, porque sucio amor se siente bien. Quiero que, Chaca, quiero que me aclares esa frase, ¿qué significa? Esa parte de sucio se siente bien. Qué mala eres, chica. Pero no te da miedo. Ah, mira. Dame uno aunque sea. Mira, yo, a ver, hay un refrán que a mí me encanta muchísimo, que es una pregunta que dice: ¿es sucio el sexo? Y una respuesta diciendo: solamente cuando se hace bien. Yo creo que en una relación amorosa, o a la hora de que dos personas decidan contraer relaciones sexuales en una cama, todo puede ser permitido, porque lo que puede ser mucho para algunos quizás sea poco para otros. Esto es un concepto biológico generalizado. La enfermedad solamente existe donde está el moco y la ansiedad de ser posesivo, compulsivo con algo. Fuera de eso, todo lo que esté reglamentado, de acuerdo a tu decisión, y le decimos los dos, es permitido. Lo que pasa con esta parte de la canción, y lo que pasa con la canción en general, porque yo sé que tú quieres hablar ahí, es que yo simplemente me atrevo a decir lo que es una verdad. Ahora, que no te guste como te lo dije, es otra cosa. Pero no me puedes negar de que no te gustan los balones de Pedro. No me puedes negar que no te gustan las nalgas. Y no me puedes negar que no te gustan otras cosas que incluso las pides. Y si no se las hace, se molesta. ¿Hay quien me va a decir aquí que no? Si me dicen que no, bueno, entonces yo me levanto, es un mentiroso. Ahora, que tal vez no te lo dije de la manera que tú quisieras que no te lo dijera. O que, wow, ese fútbol todavía te está matando. Bueno, mañana tú, no somos perfectos ni somos moneditas de oro para caer bien. Yo siempre he sido así, y Lore lo sabe, desde el punto de vista artístico. Yo simplemente no le falta el respaldo a nadie, pero yo lo que pienso te lo digo. Y te lo digo de esa manera. Pero analiza si lo que te estoy diciendo no es verdad. Una manera muy limpia y directa. Particular. Práctica y directa de dar el mensaje de sucio tu voz. Sí, por favor, me sentía que ha faltado algo. Te mató igual, ¿no? Coño. Y chicos, vamos a hacerle una preguntita. A las niñas les interesa mucho saber si son solteras o casados. Yo soltero. ¿Loren? Yo estoy casado. ¿Casado? ¡Ay, tenemos a los dos! Yo soy soltero y hace bastante tiempo, así que la que quiera, que me case. Chicos, bueno, vamos a preguntarle, porque ya esas niñas, hay unas que están con esperanza, bueno, y hay otras que no. Quiero preguntarle, ¿las prefieren rubias o trigueñas? Yo, si las tengo, no sé, no, yo no quería responder, yo no quería que tú me hicieras esa pregunta, ¿sí? Bueno, pues tú me decís trigueña con rayita. Pero como me gustan las rubias y me gustan las trigueñas, entonces se puede hacer como que... Una combinación de color. La verdad que no te puedo responder totalmente con sinceridad esa pregunta. ¿Chacal? No, yo creo que el físico solamente es un atractivo. Realmente yo decido estar con una mujer de acuerdo con su personalidad, que tiene para ofrecerme desde adentro. Y creo que eso no lo define un color, sino, como decía, su personalidad y lo que sea capaz de crear un atractivo más sentimental, sino físico. Y físicamente... Te da igual. Bueno, desde que empezó la entrevista ellos han estado muy enfocados en estos pequeños jugueticos que tienen en la mano, que son implantes de silicón. Y quiero preguntarles a los dos, ya que les ha llamado la atención, ¿las prefieren con silicona o naturales? Bueno, en mi caso, ahora después que tengo esto, no, yo creo que, chicos, no, porque siempre hablan de chicas, claro, bro. Chicos, cómprese esto. esto se siente bien. Y además no pelea, no da bateo, ¿no? ¿Chacas grandes o pequeñas? Yo no sé, ahora tú. He usado la imaginación, ¿no? No, yo creo que, mira, yo creo, a ver, seríamos, no digo, un poco arcaicos si no estamos de acuerdo con el desarrollo. Claro. Y estas cosas no se crearon por gusto, a las mujeres les gusta, están las que no, pero bueno, también eso es una cosa entre ellas, tú sabes que las mujeres son a su manera, ¿sí? Y no solamente el implante de seno, sino los glúteos, tú sabes, los labios. Y yo creo que siempre y cuando sea para que ella se sienta mejor con ella misma, más atractiva, más bonita, y si son felices, bueno, como quiera que te la ponga, mami, yo igual.
Y para todas aquellas personas que puedan estar esperanzadas en la casa, porque ustedes son ídolos, ídolos de la música. Gracias. Y me gustaría saber qué debe de tener la la mujer ideal para Baby Lore y para Chacal. ¿Qué es lo que le marca la diferencia en una mujer que se lleva los globos con ustedes? Mira, en el caso de los artistas a veces es difícil. Es difícil porque tienes la suerte, ¿no? De que tienes muchas pretendientes, pues, a veces. Y además de muchas maneras distintas, con colores distintos, con tamaños distintos. Con... Pero lo más importante, bueno, en mi caso, es que una mujer que te comprenda, que sepa con la persona que está, y que ame lo que tú haces y que lo defienda tanto como tú. Que te apoyen las buenas y las malas, eso es lo más importante, porque mujeres lindas, otras más lindas, eso va y viene. Fíjate la pregunta que tú estás haciendo ahí. Sí. Pero en realidad, cuando llegas a la casa, tienes que tener una amiga, ¿sabes? Una compañera que te apoye, porque no siempre todos los momentos son felices. A veces, para fiesta todo el mundo está. Y en esa, ahí sobra todo. Pero cuando hay un problema familiar o te sientes mal por algo personal y esa persona está contigo, y ahí tú no estás mirando si está más lindo, si está más fea, o si está más flaco, si está más gorda. Ahí ya se mira otras cosas que van por dentro, que a veces no se ven. Yo creo que eso es lo que debe tener una mujer ideal para estar con un personaje popular, no solo un artista. ¿Cómo Baby Lore? Un personaje público como Chacal, por ejemplo. Yo no me he las condiciones. Yo, tú sabes, yo de mi familia de granma, yo prácticamente soy yo soy no soy la Habana, pero soy pichón de Guay. Y yo veo que, ejemplo, que eso te llega a la casa, por ejemplo, si tú fueras un gallo, ¿cuál es tu clase? ¿Un gallinero? ¿Y tú ganas dinero? ¿Y cuántas gallinas hay adentro? ¿Tú crees que hacer que no se puede sentir mal? ¿Un toro o un putre? ¿Cuántas vacas no hay ahí? No, ¿cómo le estamos a bater el punchado? Pero tú te cuento con la verdad que sí. Creo que lo importante es una mujer que te entiende y que te apoye. Y que te ayude a encontrar soluciones, porque aquí hay un montón de cosas. La gente piensa que sí, uno está pegado, es famoso, coño, qué bien se ve. Pero la gente a veces no sabe cuando uno está sufriendo, la está pasando mal, o tiene algún problema, o está llorando, o perdió el apetito, o tú aparentas, o sacar, pues el circo, que tú aparentas que es una cosa y realmente cuando llegas a tu casa, que te quitaste la máscara, o que estás muriéndote por dentro, porque tienes 20.000 situaciones, porque seguimos siendo seres humanos normales, cometemos errores como todo el mundo. Y también nos damos tiempo a recapacitar y reflexionar, pero no por ser artista o por ser famoso, somos un objeto especial. Somos simplemente comunicadores, que nuestra profesión es hacer música, hacer sentir bien a la gente. Pero también necesitamos lo mismo que quisiera la mayoría de las personas. O sea que detrás de esas caras, detrás de esos personajes que de cierta manera tenemos que mostrar en una tarima, existen dos hombres con un corazón gigante, dispuestos a abiertos a ese amor. Sí, pero si para te sigo hablando de los gallos. Entonces tú en la próxima vida, si te van a coger, prefieres ser un gallo. Eso no. Un gallo. Charlie, pero es que si ellos no lo sabían, los gallos en mi estética también se hacen retoquitos. Sí, muy importante, muy importante. ¿Les gustaría hacerse algo? ¿No han pensado? Porque aquí en mí hacemos los cuadritos, hacemos los pectorales. Sí, como no. ¿Cuadritos? No, oye, el trabajo que cuesta sacar los cuadritos. En un gimnasio, esta gente lo hace un día. Hacemos transferencia a los bíceps, a los tríceps, a los pectorales, marcamos los cuadritos. Está bueno. Está bueno eso. Y hablando mierda de la canción de sucio. Yo no me dice, no estoy fuerte ni tengo guarido, pero eso es que le gusta y yo digo lo voy a estar viendo. A veces pasamos miedo y luego. Yo creo que la mujer tiene mucho valor. Eso lo respeto mucho porque he visto lo que sufren, ¿no? para sentirse ellas bien y para lucirle al final a uno, porque la mujer, que aparte de mirarse al espejo y verse linda, pues suba la autoestima, al final lo hace para lucirte a ti, para lucir bonita, porque los hombres que no son hermosos. Pero tiene mucho valor porque yo por nada del mundo me picaría a mí. Los hombres son más cobardes. ¿Has tenido no. esa experiencia de que alguna pareja les haya pedido que se haga algún cambiecito en su físico? ¿Cómo está? No, la mía está contenta con lo que yo tengo. La mía también. La mía también. Pero no, la que malinterpreta, pero la mía también está contenta. Está bien, está bien, está bien, está bien. Tenía que hablar abajo. La mía también. La mía. Él no se va a reconocer.
sabes. Ella me sigue en lo consciente y me grita.